Atentos todos, por favor. Una pequeña historia, algo breve, de lo que sucedió la madrugada del día 16 de septiembre de 1810. El cura don Miguel Hidalgo hace su famoso... convoca al pueblo de Dolores al famoso grito. Y así es como se dio en la noche de madrugada, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando se convoca al pueblo para luchar en contra del mal gobierno y del virreinato. A continuación, sus compañeritos de quinto año les van a dar alguna biografía de unos héroes de la independencia. Pase para acá, por favor. Los lugares, por favor, bien, pongamos atención, por favor. Estos son algunos recuerdos de biografías de nuestros personajes héroes de la independencia mexicana. Y a continuación, pongamos atención, nuestros compañeros pasarán. Luna Vicario Fernández de San Salvador, 1789 a 1842, fue criada por un tío materno que era un próspero abogado. En el bufete de su tío conoció al pasante de leyes, Andrés Quintana Roo, con quien se enamoró. No pudo casarse porque ella estaba comprometida a un rico guanajuatense, pero mantuvieron su relación en secreto. Quintana Roo se unió a las fuerzas insurgentes de Ignacio López Rayón en Tlaxcala. Mientras Leona le mandaba dinero e información, descubierto terminó siendo apresada por las autoridades en el convento de Belén de las Mochas. En 1813 fue liberada por un grupo de insurgentes y pudo reunirse con Quintana Roo, con quien se casó. Muy bien, gracias. Puedes pasar, enséñales tu dibujo. Josefa Ortiz Albañez de Domínguez, 1768 1829, estudió en el colegio de San Ignacio de Loyola, pero en 1791 abandonó sus estudios para casarse con Miguel Domínguez. El matrimonio prestó su hogar para las reuniones de los conspiradores en pro de la independencia. Cuando la conjura fue descubierta, su esposo decidió mandar a rezar a los implicados. Así
fin de salvar a su propio cuello, y encerró a su esposa para que ella no advirtiera a los demás conjuros, pero se las arregló para avisarle a Juan Aldama, quien a su vez puso sobre aviso a Hidalgo y Allende. Gracias, Josefa. María Cristina Escobar Bocanegra, 1775-1817. Nació el 11 de abril de 1765 en Pátzcuaro, Michoacán, mujer no hispana que simpatizaba con el movimiento insurgente. Durante la guerra de independencia, alentó a su esposo e hijo a unirse a los insurgentes. Y después de que ellos murieron, trató de fugir como espía, pero fue descubierta. Fue fusilada el 11 de octubre de 1857, ya que se negó a dar información de las fuerzas insurgentes al gobierno virreinal. Gracias. María Gertrudis Teodora Bocanegra. Agustín de Iturbide y Aramburu, 1783-1824. Como oficial voluntario de la milicia provincial, combatió a los insurgentes de 1810 a 1816. Alcanzó el empleo de coronel del cargo del comandante militar de Guanajuato, pero fue removido por ser acusado de corrupción. En 1820 regresó al servicio como comandante militar del sur, y tras entender que no podía vencer fácilmente a Vicente Guerrero, decidió proponer una alianza para obtener la independencia. Fue el redactor del Plan de Iguala y el primer jefe del ejército de las tres garantías. Gracias, Agustín de Iturbide. Miguel Hidalgo y Costilla. Estudió en el Colegio de San Francisco Javier y San Nicolás Obispo, así como en Real y Pontificia Universidad de México, cura de San Felipe y después de Dolores. Inició y dirigió la lucha por la independencia de septiembre de 1810 a marzo de 1811. Hidalgo asumió el mando como capitán general y dirigió la violenta toma de Guanajuato, posteriormente en Michoacán. Asumió el rango de generalísimo, director de las fuerzas virreinales en el Cerro del Cruce, pero en lugar de tomar la Ciudad de México, retrocedió hacia Michoacán. Ante esto, huyó al norte hacia Saltillo, pero fue traicionado y capturado en la Catedral de Baján. Fue trasladado a Chihuahua, donde se le juzgó y fusiló en 1811. Muchas gracias, Miguel Hidalgo. Ignacio Allende, 1769-1811, capitán del Regimiento de Dragones Provisionales de la Reina, fue parte de las conspiraciones de Valladolid y de Querétaro. Se encontraba en Dolores, con el cura Hidalgo, cuando el dama llegó a advertirles que la conjura había sido descubierta. Después de iniciada la lucha por la independencia, fue nombrado teniente general y posteriormente capitán general. Estuvo presente en la toma de Guanajuato, dirigió las batallas de Monte de las Cruces, Aculco y Puente de Calderón, así como la defensa de Guanajuato. Fue capturado con Hidalgo en la Caquita de Baján cuando vino, pero durante su fugida en España, por cuestiones, las apariciones de la Virgen de Guadalupe se popularizaron como sacerdote diocesano, rezó a la secularización a la Nueva España en 1817, junto con el guerrillero Javier Mina, al que convenció de unirse a la lucha por la independencia. Fue capturado en Sato, la Marina, y encerrado en el puente de Sacato de Perote, tras ser mandado a la Habana de Chihuahua, Estados Unidos, donde volvió de México ya independiente en 1818. Gracias, José Servando, Teresa de Bien. Vicente Guerrero, 1782-1831. En 1810 ingresó a las fuerzas insurgentes de Hermenegildo Galeana para luchar por la independencia de la entonces Nueva España. Después del fusilamiento del generalísimo José María Morelos y Pavón, Guerrero continuó luchando en el rumbo del sur, convirtiéndose en uno de los pocos caudillos insurgentes que permanecieron en pie de lucha hasta 1821, año en el que salió con el coronel virreinal Agustín de Iturbide, suscribiendo el plan de Iguala a fin de conseguir la independencia definitiva respecto a España. Gracias, Vicente Guerrero. Mariano Matamoros y Oribe, 1814, bachiller en artes y tecnología. En 1789 y en 1796 ordenó sacerdotes financiados, sirvió en varias reconquistas, pero en 1811 se presentó ante Morelos en Zúcar para luchar debido a su independencia, debido a sus propios militares. Se convirtió en lugariente de Morelos junto a su evangelio Genela. Alcanzó el rango teniente general después de una serie de victorias sobre las fuerzas virreinales. Fue derrotado y
pero por el coronel chilicano del Llano fue capturado y utilizado en Valladolid, hoy Morelia. Gracias, Mariano Matamoros. Guadalupe Victoria, 1786 a 1843, su verdadero nombre era José Miguel Ramón Aduc, Fernández de Félix. Abandonó sus estudios en el colegio de San Ildefonso para unirse a la lucha por la independencia. Servió en las fuerzas de Morelos hasta 1814, año en que fue enviado a Veracruz para dirigir las operaciones en esa provincia. Tras ser derrotado en 1817, permaneció junto hasta 1821, en que se le presentó a Iturbide para proponerle cambios al plan de Iguala, pero fue ignorado y relegado. Se relevó contra el emperador Agustín y en 1822 y en 1824 fue electo primer presidente de México. Gracias, Guadalupe Victoria. Nicolás Bravo Rueda, 1786-1854, se unió a la lucha por la independencia junto con su padre Leonardo, bajo las órdenes de Hermenegildo Galeana. A la muerte de Morelos, asumió el mando de las insurgencias, pero los demás caudillos insurgentes lo desconocieron. Fue derrotado y apresado por las fuerzas virreinales en 1817 y permaneció en prisión hasta 1820. Al año siguiente se unió al movimiento Trigarante con el grado de coronel. Gracias, Nicolás Bravo. Gracias, Juan Aldama. Mariana Rodríguez del Toro. No se sabe con exactitud la fecha de nacimiento. Sin embargo, se estima que fue cerca del año de 1775. Mujer novizana, de ideología liberal, que luchó por la independencia de México. Conspiró junto con su esposo, don Manuel Lazarín, para secuestrar al virrey Francisco Javier Venegas. Al ser descubiertos, fueron encarcelados el 29 de abril de 1811. Mariana permaneció 10 años en la cárcel. Gracias a Mariana del Toro. Y por último, unos datos importantes de la época. Gracias. El 16 de septiembre de 1810, el padre Miguel Hidalgo animó a los feligreses y dio el grito en Dolores para comenzar la lucha de la independencia mexicana. Gracias. En 1812, en el famoso puente de Calderón, que interrumpió a los indios y los campesinos. A presa de Hidalgo, justo de Cristina, con otros sus cabezas en la cocina, gracias. 1816, José María Morelos está al frente del mando del ejército independiente y hace su campaña dentro del país. Gracias. José María Morelos fue derrotado, hecho prisionero y fusilado. Gracias. En 1800, Terán Vicente Guerrero y Flores se alzaron en la lucha por la independencia. Gracias. En 1821, Ruiz
a las tres garantías. Gracias. Siempre. 121. El ejército triunfante hace su entrada triunfal a México y es proclamado independiente. Bien, muchas gracias. Y esta es una pequeña información. El pequeño del grupo de quinto A, espero hayan tenido esa información suficiente para rememorar estos seres. Muchas gracias, quinto, puede pasar a su lugar. Y enseguida, allá en su lugar de ceremonia, por favor. Y vamos a dar continuidad a nuestro programa con los compañeritos del quinto grado B y el quinto grado C. Un aplauso, por favor. Nos van a presentar en esta ocasión un acróstico de la independencia. Yeah.
Muy bien, muchas gracias. Perfectos estos años. Pues oigan fuerte sus aplausos, por favor.
aniversario. Muchas felicidades. Gracias por esa interpretación.